Buenas tardes, ¿cómo están, gente? ¿Todo bien? Bien, profesora. ¿Les aparece el PowerPoint? Sí. Bueno. Hoy vamos a estar continuando de hablar sobre los medicamentos para controlar la presión arterial. En la última clase nosotros vimos esos dos medicamentos que están trabajando en ese eje renina-angiotensina-aldosterona. Hoy vamos a ver más un medicamento que trabaja en esa misma zona, digamos, y otros fármacos que tienen distinto mecanismo de acción. Recordar de nuevo cuáles son los tipos de familia de antihipertensivos que hay disponible para el paciente, ¿verdad? Tenemos el grupo IECA, tenemos a los ARA2, tenemos a los inhibidores directos de la renina, están los calcioantagonistas, los simpaticolíticos de acción central, beta bloqueantes y diuréticos. Recordar que tenemos solamente tres tipos de diuréticos disponibles que tengan esa efectividad como para producir un efecto hipotensor en ese paciente. ¿Cuáles eran los diuréticos que tenían esta capacidad antihipertensiva? Los diuréticos de ASA, los diuréticos diacídicos y los ahorradores de potasio. Son las tres clases entonces de fármacos diuréticos que podemos utilizar para el control de la presión arterial elevada en el paciente. El otro grupo que le sigue a nuestro ARA2 es el aliskiren. El aliskiren pertenece a la familia de los antihipertensivos inhibidores directos de la renina. Ella no estaba sola. Esta droga estaba acompañada por el enalquireno, sanquireno, remiquireno, pero por no reunir buenos criterios farmacocinéticos, no se aprobaron estos medicamentos para la venta al público. Entonces, el único que quedó es el aliskiren. Es una droga todavía de poco uso porque su efectividad es aún un poco limitada. Y también lo que nos ayuda bastante a su utilización es que es una droga patentada. Y a partir del 2007, la industria Novartis es la que patentó y la que está comercializando. Y ella va a seguir vendiendo ese medicamento hasta el 2027. A partir de esa fecha va a caducar la patente y ahí recién otras industrias van a poder elaborar este mismo medicamento. Cuando nosotros hablamos de la farmacocinética de este medicamento, la clase a la que ella pertenece ya explica su mecanismo de acción, ¿verdad? Inhibidor de la renina. Entonces nosotros tenemos que volver a recordar el paso a paso de nuestro eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo era ese eje? Vamos a volver a rever. Vamos a hacer nuestro paso a paso. En primer lugar, nosotros teníamos una disminución de la presión de filtrado glomerular y con eso las células yuxtaglomerulares empiezan a secretar renina. Esta renina va a actuar sobre su sustrato, que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno al ser trabajado por la renina, voy a poner acá más renina, va a dar lugar a la angiotensina 1. ¿Correcto? Esa angiotensina 1 va a ser convertida por la enzima convertidora de angiotensina en la angiotensina 2, ¿verdad? Y esta angiotensina 2 es la que va a producir vasoconstricción más la liberación de aldosterona. Y esa aldosterona,
por su parte, ¿qué hacía? Una retención hidrosalina y excretaba potasio. Ese es el eje normal renina-angiotensina-aldosterona. Nuestro medicamento Aliskirem va a inhibir a la renina. Entonces nosotros vamos a tener el inicio de la cascata afectada por nuestro medicamento. ¿Sí? Voy a ponerles así. Entonces, al nosotros inhibir la renina, no vamos a poder estar trabajando encima del angiotensina. Mi Aliskirem, yo no voy a tener vasoconstricción, voy a tener vasodilatación, ¿verdad? No voy a tener la retención hidrosalina. Y no se va a excretar potasio, se va a retener. Situaciones que usamos un ARA2 y un IECA. En pacientes con hipertensión arterial esencial, que sean portadores de insuficiencia cardíaca, nefropatas, postinfarto. Porque esta Aliskirem también tiene un criterio especial en su farmacocinética que nos va a colaborar mucho para que sea una droga de elección. Entonces, cuando nosotros hablamos del mecanismo de acción de la farmacodinamia de la Aliskirem, va a ser justamente esa. Inactivar, inhibir la renina y por ende nosotros vamos a estar impidiendo que se produzca todo el paso a paso de ese eje renina-angiotensina-aldosterona y vamos a tener estos puntos, ¿verdad?, como resultado final. Voy a dejarles un ratito en la pantalla esto si quieren copiar, si quieren sacar foto, porque creo que les va a ayudar bastante a recordar la farmacodinamia de nuestro Aliskirem. Profesora, fisiológicamente una persona con una presión arterial de 10/70 no tiene una buena filtración glomerular, presión habitual de ella. Depende cuántos kilos tiene el paciente, Elio. Ok, porque se impedindo... Porque o que dá a sugerir, pelo pouco conhecimento que eu tenho, é que o que faz a pressão glomerular ficar boa é uma pressão, é uma vasoconstrição da arteríola aferente. Então, se nós não temos a renina, né? Só por ação da renina, só por vasoconstrição que nós vamos ter uma filtração boa? Ou eu estou pensando errado? Entiendo, te voy a mostrar cuál es la fórmula de la presión arterial un ratito. Esa es la fórmula que te da la presión arterial. El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿sí? Sí. Entonces son los dos factores que van a influenciar a la presión arterial de tu paciente. Si vos tenés, por ejemplo, un paciente que mantiene esas cifras tensionales de 100/70 y si es un paciente normo peso, a partir de 60 kilos más o menos,
Es un paciente que tendría, si es que no tiene ninguna patología en nefro, ¿verdad? Tendría que tener una filtración de por lo menos 75-80 ml por minuto. A ver, Luis, doctora, ¿se puede pasar dos primeros slides? ¿Hasta dónde paró? Sin precisar explicar por qué ficou somente a voz da doctora en Naubi o slide. Entiendo, Luis. Te voy a volver a mostrar. Esta es la capa de nuestro slide. Pinche nomás. Está mi nombre ahí. Bueno, esta es la clasificación que nosotros mencionamos, ¿verdad? Vimos estos dos grupos en la primera clase y hoy vamos a hablar de lo que sobra. Y acá estuvimos hablando de la única droga que quedó disponible de la familia de los inhibidores directos de la renina, Aliskiren, y dijimos que esto va a ser comercializado solamente por una industria farmacéutica hasta el 2027. Y estos son los otros hermanitos de la Aliskiren que no pasaron la prueba porque tenían muy pequeña disponibilidad después de su absorción para producir un efecto farmacológico. Y acá explica todo el proceso del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo de la renina al estar trabajando sobre el angiotensinógeno? Y nosotros entonces vamos a estar evitando todo este paso porque nuestro medicamento va a estar inhibiendo, inactivando justamente la renina, que es la que va a ser secretada por las células yuxtaglomerulares cuando baja un poquitito la presión. ¿Sí? Entonces ahí nosotros pusimos el paso a paso y a partir de dónde nosotros vamos a tener la inactivación de nuestro eje con nuestro medicamento. ¿Sí? Entonces acá en vermelho abajo pusimos cuáles son los efectos finales que nosotros vamos a tener con nuestro Aliskiren, que es exactamente igual al del IECA y de la familia de los ARA2. ¿Está bien? Y acá nada más explica cuál es el mecanismo en sí, que sería esto, ¿verdad? De nuestro Aliskiren, que es inhibir, inactivar la renina, entonces se evita todo el seguimiento de ese eje. Pero vamos a fijarnos un poco que este Aliskiren, mismo por como fue aprobado, por más que fue aprobado lo que quise decir, no es una droga que tiene así, digamos, una biodisponibilidad muy amplia. Y eso impacta mucho en la efectividad de este medicamento. Fíjense, tenemos después de la absorción de esta tableta una biodisponibilidad de solamente el 2,5%, o sea que es mínima. Y eso sin contarle que las otras drogas inhibidoras de la renina que no pasaron la prueba, que no salieron a la venta, tenían biodisponibilidad menor al 1%, o sea que no era viable su utilización. Y justamente por esta biodisponibilidad tan pequeña, hay todo una falta de entusiasmo, ¿verdad? Durante los ensayos clínicos, porque eso compromete bastante la efectividad. Muchas veces no funciona estar utilizando en hipertensiones arteriales moderadas, severas. Casi siempre hay que estar utilizando asociado a un diurético, justamente para potencializar su efecto hipotensor, dado que la disponibilidad que queda en sangre posterior a su absorción es mínima. ¿Ok? Pero no todo es malo, ¿verdad? Lo poco que se absorbe tiene un importante tiempo de vida media, entonces por lo menos eso aliviana la carga de la Aliskiren. Tiene un tiempo de vida media de 20 horas, entonces hay una necesidad de administrar solamente una vez al día. ¿Ok? La mitad de este medicamento se une a las proteínas plasmáticas, entonces vamos a tener fracción del fármaco que va a lograr atravesarse. Va a lograr atravesarse, va a lograr excretarse a través de la orina, porque no todo está unido a las proteínas plasmáticas, y ese restante que se une se va a excretar a través de las heces. Entonces, el Aliskiren es una droga que tenemos parte excretada
a través de las heces y parte excretada a través de la orina. Entonces hay que tener doble cuidado para evitar una sobrecarga del medicamento, cosa que muchas veces no compensa dado que la biodisponibilidad de la droga es muy pequeña, ¿sí? Pero verá, atender en pacientes insuficientes hepáticos y pacientes ya anúricos, que ya no orinan casi nada. Entonces, recordarnos del por qué el alisquireno es una droga de entrada, no es una droga de elección primaria, justamente por la biodisponibilidad tan pequeña que ella tiene. Obviamente, no se desistió de estos inhibidores directos de la renina. La industria farmacéutica está tratando de reelaborar este medicamento y los otros justamente para mejorar estos criterios farmacocinéticos y ella logre tener una mejor biodisponibilidad, porque ahí sí, teniendo ese tiempo de vida media bastante importante y teniendo parte del medicamento que se excreta a través de las heces, eso aliviana mucho y facilitaría que se use más en pacientes ya con una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica. Apoyaría mucho el apego del paciente por el tratamiento también, porque se da una sola vez al día. O sea que si se logra mejorar y alzar esa biodisponibilidad, tal vez el alisquiren pasa a ser tan utilizado como el grupo IECA y como el ARA2. ¿Qué presentaciones nosotros tenemos disponible de este alisquiren? Voy a hablar de eso primero y después si usamos en gestantes, ¿sí? El alisquiren, nosotros tenemos tabletas de 2 miligramos, de 150 miligramos y de 300 miligramos. Tenemos solamente alisquiren y tenemos asociado a nuestro diurético, a la hidroclorotiazida, ¿sí? Podríamos utilizar este alisquiren durante la lactancia y durante una etapa de gestación. Igual que el grupo IECA y el grupo ARA2 pueda inducir a una falla aguda terminal en el bebé, mi alisquiren también corre ese riesgo. Aparte que nosotros tenemos situaciones de hipoplasia, malformaciones en los huesos, no se sabe a lo cierto cuánto se puede llegar a excretar de alisquiren a través de la leche, entonces no es una droga que se recomienda utilizar ni durante la gestación ni en el periodo de lactancia. ¿En quién entonces nosotros vamos a utilizar nuestro alisquiren? Ya entendemos que no es una droga muy efectiva, ya sabemos que es un fármaco que tiene muy pequeña biodisponibilidad, ya entendimos que no es una droga de elección. Entonces, ¿cuándo yo puedo utilizar al final un alisquiren? Yo voy a utilizar en el caso que mi paciente tenga alguna contraindicación para usar IECA, para usar ARA2 y sea un paciente con insuficiencia cardíaca, un postinfartado, un paciente nefropata, ¿verdad? Cuando mi paciente desarrolle reacciones adversas a esos dos grupos de medicamento, cuando yo no tenga un apego importante, no logre esa tolerancia de los pacientes por los fármacos, ante falta de respuesta, yo también podría estar utilizando. O sea que siempre va a ser una segunda opción, ¿sí? Si nosotros utilizamos a dosis diarias por un plazo de un mes y toda vez que nosotros tengamos una hipertensión leve, ella puede llegar a ser efectiva. Si tenemos ya una hipertensión moderada, que el paciente con estadio 2, por ejemplo, de presión arterial 160-100, yo ya necesitaría utilizar mi alisquiren asociado a la hidroclorotiazida. Fíjense, la Tecturna es el nombre farmacológico comercial de la alisquiren y se va a vender bajo este nombre por 20 años. Y tenemos solamente Tecturna, ¿verdad? Solo la alisquiren y abajo las cuatro posibilidades de asociaciones. Tengo alisquiren de 150 con 12 miligramos y medio de hidroclorotiazida y de 25, y tengo mi alisquiren de 300 miligramos con 12 miligramos y medio y 25 de hidroclorotiazida. O sea que cuatro combinaciones de estas asociaciones tenemos disponible para tratar de flexibilizar la que le queda más cómoda y que la que le logre controlar la presión a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces ahí le puse un resumen
de los ensayos que se hicieron con el Aliskiren y que todos fueron, todos hablaron en el mismo idioma en la conclusión, ¿verdad? Que es muy limitada la efectividad del Aliskiren como un antihipertensivo que muchas veces no compensa estar utilizando a los pacientes con cifras tensionales bastante elevadas y que no se demostró que el Aliskiren puede llegar a ser mejor que el ARA y que el grupo IECA, que son las dos líneas de fármacos que trabajan en el mismo eje que ella. ¿Okay? ¿Todo claro con lo que es inhibidor directo de la renina o hay algo que falta ajustar? ¿Algo que no se entendió, que faltó repetir? Bueno, justamente yo posté algo hoy en mi Facebook y voy a compartir con ustedes porque cae bien. Dice así, las clases virtuales con mi alumnado parecen sesiones de espiritismo. Carlos, ¿está ahí? Carlos, si me oye, respóndeme. La misma cosa, a veces yo pregunto y se quedan callados, no me dicen ni sí ni no, yo me quedo esperando a ver si alguien está escribiendo y tecleando despacito, ¿verdad? Qué escucha. No, Eliane, vos tenés que ver cada situación que nosotros estamos pasando, no está fácil para ninguém. Les hincho, no, tienen que ser más interactivos, gente. Por lo menos si manda un Shimiti, ¿cómo que fala Shimiti? Un joinha. Bueno, el segundo grupo del que vamos a estar hablando son los calcio antagonistas. ¿Qué pasa con los calcio antagonistas? Hay que atender mucho con esta familia de antihipertensivos porque tampoco va a ser una droga de elección inicial en cualquier público de pacientes. Este medicamento tiene unas indicaciones especiales justamente que este fármaco, aparte de tener ese efecto antihipertensivo, también tiene un efecto antiarrítmico. Entonces puede inducir a una bradicardia, entonces ya no puedo utilizar en cualquier grupo de pacientes. Y tiene una potencia de control muy amplia. Entonces puede hacernos una hipotensión muy brusca si es que yo administro un calcio antagonista a un paciente con una hipertensión estadio 1, por ejemplo. ¿Ok? Que no mantiene cifras tensionales muy elevadas. ¿Cómo funcionan estos calcio antagonistas, Viviana? Muy tu paciente. Más o menos, Viviana. Yo voy a mostrar después para vos un pochinho donde que yo guardo mi paciencia. No, pero vos sabés que ser docente a mí me ayudó a trabajar mi paciencia. Porque yo soy súper así ágil en todo lo que hago. Entonces, por eso a veces yo hablo muy rápido, porque quien va y viendo información en mi cabeza, a esa velocidad yo paso, ¿verdad? Pero claro que tengo que moderar para que pueda fluir también. Seguimos aprendiendo. Yo con ustedes aprendí muchísimo y cada semestre voy aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Bueno. Cuando nosotros hablamos de calcio antagonistas, el medicamento en sí, su nombre ya nos explica más o menos el mecanismo de acción. Antagoniza, bloquea canales de calcio. Entonces, cuando yo tengo un medicamento que bloquea los canales lentos de calcio, yo no voy a tener esa contracción del músculo liso. Voy a tener una relajación del músculo liso vascular. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a tener es una vasodilatación generalizada. Por eso tiene ese efecto bastante importante. El músculo cardíaco también sin calcio no se va a poder contraer. Entonces, yo también voy a tener una disminución en esa fuerza de contracción, en ese ritmo de contracción. Por eso mi calcio antagonista, aparte de tener un efecto hipotensor, también lleva a tener ese efecto antiarrítmico. Cuando nosotros hablamos de calcio antagonistas, vamos a tener dos subtipos. Uno se usa mucho más que el otro.
Y ahí tenemos los calcio antagonistas de la familia dihidropiridínica, ¿sí? Los que son dihidropiridínicos o selectivos. Y tenemos los calcio antagonistas no dihidropiridínicos o no selectivos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo del calcio antagonista selectivo o dihidropiridínico, es aquel fármaco que va a estar produciendo un bloqueo de los canales de calcio del territorio cardiovascular nomás. No voy a tener tracto gastrointestinal afectado, no voy a tener músculo liso uterino afectado, no voy a tener músculo liso bronquial afectado, solamente territorio cardiovascular. Entonces yo logro concentrar todo mi medicamento justamente en la zona donde yo necesito trabajar, no tengo la actividad sobre los otros canales de calcio, con eso yo controlo bastante las posibles reacciones adversas fuera del territorio cardiovascular que pueda venir a ocurrir. Eso yo no tengo con los calcio antagonistas no selectivos o no dihidropiridínicos. Yo voy a tener un bloqueo del canal de calcio, corazón, vaso sanguíneo, tracto gastrointestinal, bronquios, útero. Entonces, aparte de tener efectos cardiovasculares, yo también puedo tener efectos en las otras regiones no deseadas y ahí la cantidad de reacciones adversas va a ser mayor. ¿Entendieron? Por eso cuando nosotros queramos utilizar como un antiarrítmico o como un antihipertensivo una droga calcio antagonista, siempre hay que preferir por estar utilizando un medicamento que sea dihidropiridínico, selectivo, para yo tener el efecto solamente donde yo necesito y evitar las reacciones adversas. ¿Y por qué entonces existen los no dihidropiridínicos si no se va a optar por ellos? Porque voy a tener pacientes que van a desarrollar intolerancia, cuadros de alergias a la familia selectiva y en ese caso entonces yo voy a utilizar los no dihidropiridínicos, ¿sí? Por eso existe. ¿Estamos? Ok, vamos a mirar si hay alguna duda en el chat. Doctora, Hola. o dihidropiridínico seletivo, ele atua só no músculo vascular e, por exemplo, se tiver o problema em outra musculatura lisa, ele não vai atuar, só vai atuar só no liso vascular. Corazón y vasos sanguíneos. Solo Só, né? ahí. Ah, tá. Só para entender. Obrigada. Sí. Bueno, cuando nosotros utilizamos un calcio antagonista no selectivo, ¿qué tipo de reacciones adversas? ¿Cuáles son los efectos que nosotros podamos tener? Lo que aparece en primera instancia de manera más frecuente son las manifestaciones gastrointestinales. Yo voy a tener una relajación de ese músculo liso gastrointestinal, entonces va a haber un enlentecimiento de la motilidad gastrointestinal. Ya no se va a vaciar con tanta facilidad ese tracto y ahí yo puedo tener sensaciones de indigestión, que es la dispepsia. ¿Verdad? Eso va a generar mucho malestar al paciente, eso puede inducir a vómito, el paciente puede empezar a presentar constipación, ¿verdad? Estreñimiento, eso va a generar un aumento de la presencia de gas, flatulencias y mucho dolor cólico. Eso es lo que suele aparecer casi siempre. Aparte, nosotros podemos tener edemas en miembros inferiores, nosotros podemos tener sofocos por la vasodilatación vascular generalizada. Eso puede ocurrir tanto con el selectivo como el no selectivo, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de lo más frecuente que nosotros podamos tener con este medicamento, verapamilo y diltiazem, que son los no selectivos, son las reacciones gastrointestinales. Por ejemplo, si yo tengo una paciente gestante y yo voy a utilizar un calcio antagonista en el caso que haya una necesidad, si yo utilizo una droga que va a relajar el músculo liso uterino, ¿qué puede pasar con ese bebé? Por ejemplo, si estamos en una gestación ya en el último trimestre, 38, 39 semanas.
que generalmente es la fase donde empiezan a ver aquellas contracciones, ya empieza a ver el trabajo de parto pasivo. Y si yo utilizo una droga que va a relajar ese músculo liso uterino, no. Para nacer un bebé tiene que tener contracción del músculo uterino. Y en este caso yo voy a relajar. Yo voy a prolongar el trabajo de parto porque el músculo liso, ¿verdad? Se va a relajar, no se va a poder contraer. Ahí está. Vamos a tener un atraso, un trabajo de parto mucho más lento, ¿tá? Lo que se conoce como distocias del parto. ¿Entendeu? Un trabajo de parto mucho más prolongado. Y eso puede comprometer, poner en riesgo ahí el feto de manera bastante grave. Y si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene EPOC, un paciente que es bronquítico crónico, que todavía no tiene enfisema, pero sufre con bronquitis crónica. Es aquel paciente que sufre con secreción, vive con aquella tos productiva. Si justo ese mi paciente está con una hipertensión bastante importante y yo quiero utilizar un calcio antagonista y no estudié bien fármaco y yo opto de entrada por un no selectivo, voy a tener relajación de ese músculo liso bronquial. Y no voy a poder expelir, secretar de manera correcta esas secreciones bronquiales. Voy a tener impactación del moco y eso puede generar una sobreinfección. Entonces, se fijan cómo en situaciones clínicas diarias se puede impactar de una manera bastante negativa si nosotros hacemos una mala elección de la clase de nuestro calcio antagonista. Por eso, para nosotros, no equivocarnos siempre cuando haya la necesidad de estar utilizando como un antiarrítmico o como un hipotensor, siempre preferir de entrada un calcio antagonista selectivo, ¿sí? O dihidropiridínico. Cuando nosotros hablamos de cuáles son los calcio antagonistas selectivos, tenemos varios. Yo les elegí dos que son los más frecuentes, la amlodipina y nifedipina. ¿Sí? Cuando hablamos de los no dihidropiridínicos tenemos solamente dos, el verapamilo y diltiazem. Y ahí nosotros vamos a estar hablando del perfil farmacocinético de un representante de cada. ¿Okay? La amlodipina suele ser la droga calcio antagonista preferida porque tiene una buenísima biodisponibilidad, tiene un tiempo de vida media muy prolongado. ¿Okay? La amlodipina yo tengo comprimidos. Es una droga que tiene buenísima absorción, gran cantidad del fármaco queda biodisponible para ejercer su efecto. Es un fármaco que tiene una enorme unión a las proteínas plasmáticas, entonces eso genera un mayor tiempo de vida media, ¿verdad? Porque para excretarse va a tardar un poquitito más. Es una droga que se excreta enteramente a través de la orina. No hay necesidad de ajustar la dosis en renales, no tiene esa capacidad nefrotóxica justamente porque el tiempo de eliminación es bastante lento, entonces eso ayuda también. Y 35 horas es el tiempo de vida media que esta droga se mantiene, ¿sí? O sea que después de 35 horas que el paciente consumió su comprimidito, ella está al 50% de su concentración inicial. Entonces, esto me da una idea de que yo no podría empezar con su dosis máxima por día, que es 10 miligramos, ¿verdad? Porque en el día de mañana yo ya voy a tomar otra vez otro comprimido y yo voy a tener todavía en circulación una importante cantidad del fármaco y ahí yo puedo aumentar su efecto depresor como antiarrítmico y como antihipertensivo. Entonces, siempre respetar y empezar a mínima dosis, especialmente cuando se habla de un calcio antagonista. El verapamilo ya es una droga que nosotros tenemos en comprimido y hay en ampollas inyectables. ¿Por qué vienen ampollas inyectables? Porque estas drogas se utilizan mucho también para situaciones de angina de pecho, ¿sí? Para aquellas placas estables que producen una isquemia transitoria. Entonces, para producir una vasodilatación y mejorar el dolor, mejorar la reperfusión, se puede utilizar.
Nosotros tenemos ya una biodisponibilidad menor de este verapamilo. Fíjense, si vamos a comparar con la lodipina, prácticamente un tercio nomás de la droga es lo que queda disponible para ejercer su efecto. Bueno, entonces, aparte, ya es otro criterio que pesa contra. También tiene una amplia unión a proteínas plasmáticas, pero es una droga que pierde su efectividad muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida media muy cortito, ¿sí? A las 5 horas de haberse administrado el verapamilo, es un fármaco que nosotros ya tenemos a la mitad de su concentración inicial. Y eso me da una idea de que este verapamilo yo voy a tener que administrar varias veces al día a mi paciente para que él mantenga una concentración estable en sangre y yo pueda tener el día entero esa protección antihipertensiva. ¿Sí? ¿Cuándo entonces yo puedo utilizar un calcio antagonista? Yo voy a utilizar para la hipertensión, pero ¿qué tipo de hipertensión? Hipertensión severa, hipertensión que no me responde a las otras terapias antihipertensivas. Puedo utilizar una hipertensión arterial secundaria, que generalmente cuesta más controlar. Puedo utilizar en una hipertensión en la raza negra, que es un grupo de pacientes que tienen una mayor resistencia vascular periférica, ¿sí? O sea que en situaciones especiales yo podría utilizar. También yo puedo usar en un paciente con insuficiencia cardíaca, pero toda vez que él no esté descompensado. Yo no puedo usar en aquel paciente insuficiente cardíaco, descompensado, con shock cardiogénico, que tiene un volumen minuto súper disminuido, porque esto me va a parar. Recordar que eso va a afectar el músculo, la entrada de calcio en el músculo del corazón y los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, aquella insuficiencia cardíaca donde el corazón está trabajando contra alta presión, ¿para qué? Para yo poder producir una resistencia vascular disminuida, ¿verdad? Una vasodilatación y que mi corazón pueda estar trabajando contra menos presión. Y también podemos utilizar en las situaciones de angina que cursan con vasoespasmo, que es en el caso la angina de Prinzmetal o aquella angina estable donde no hay un desprendimiento de la placa. Y es súper importante saber cuándo no puedo utilizar un calcio antagonista. Paciente que está con un shock cardiogénico, hipotensión, bradicárdico negativo, sí, eso va a parar, yo no puedo utilizar. Un paciente que desarrolla alergia a los componentes del fármaco también se puede agravar, ¿verdad? Si es que nosotros tratamos de reintroducir el medicamento después de un tratamiento con antihistamínico, hay que cambiar. Si mi paciente desarrolló alergia al grupo de los selectivos, vamos a trocar por los no selectivos, ¿sí? No seguir con el mismo grupo de medicamentos. Pacientes con insuficiencia hepática que no van a poder metabolizar de manera correcta el fármaco y eso va a comprometer su excreción a través de la filtración glomerular, recordarme que en ese caso yo voy a tener una cantidad aumentada del fármaco circulando en sangre y eso puede aumentar más todavía su efecto hipotensor. ¿Y se puede utilizar los calcio antagonistas durante una gestación y la lactancia? No es la droga de elección inicial, ¿sí? La de elección inicial va a ser un simpaticolítico de acción central, la metildopa. Pero en el caso que yo tenga una emergencia hipertensiva en mi paciente gestante y ella ya no me respondió a la droga de primera, segunda, tercera elección, en ese caso yo puedo utilizar para ayudar a controlar esta hipertensión. Ella pertenece a la categoría C, que le encuadra en esa clase de evaluar riesgo-beneficio, ¿verdad? Si el beneficio que le va a brindar el medicamento está por arriba del riesgo inminente en esa paciente, obviamente que nosotros vamos a utilizar. En las gestantes de primera elección es la metildopa. Si nosotros no logramos manejar con eso, se puede utilizar el labetalol, un beta bloqueante. ¿Sí? Si tenemos situaciones de convulsiones, de preeclampsia, eclampsia, se utiliza el sulfato de magnesio, que también tiene un efecto vasodilatador. Y si no hay respuesta con eso, ahí se puede utilizar los calcio antagonistas.
En el caso que yo voy a utilizar un calcio antagonista, solamente utilizar el selectivo, ¿ok? No utilizar un fármaco no selectivo porque podemos comprometer la gestación de nuestra paciente. Es una droga muy potente. ¿Podemos mezclar con otros fármacos o no? Sí, nosotros podemos utilizar su interacción aditiva con otras drogas para potencializar su efecto. Yo puedo mezclar, por ejemplo, un calcio antagonista con algún diurético. Ahora bien, no va a ser con cualquier diurético que yo pueda mezclar. Un diurético de techo alto como la furosemida, si yo mezclo con un calcio antagonista, eso produce un efecto hipotensor muy grande. Entonces, siempre mezclar mi antihipertensivo con el diurético de moderada potencia, en el caso de los tiacídicos, ¿sí? Muchas veces podemos utilizar con otros vasodilatadores que son los alfa bloqueantes, que nosotros vamos a hablar cuando hablemos de fármacos vasodilatadores. Esta asociación generalmente hacemos de alfa y beta bloqueantes cuando hay una hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Y podemos mezclar también nuestro calcio antagonista con un ARA2 o con un IECA para utilizar con pacientes muy rebeldes a su tratamiento. Vamos a mirar si está todo bien. Bueno. ¿Cuáles son las presentaciones que nosotros tenemos disponibles? La amlodipina me viene comprimiditos de 5 y de 10 miligramos. Entonces, vamos a recordarnos que eso tiene un tiempo de vida media de 35 horas. Entonces, se va a administrar una sola vez al día y siempre empezar a mínimas dosis. 5 miligramos por día y evaluar por 15 días cómo está la respuesta de eso para poder aumentar si hay necesidad. El verapamilo me viene comprimidos de 80, 120 miligramos, ¿verdad? Y recordar que esto tiene un tiempo de vida media muy cortito, 5 horas. Entonces, a las 10 horas más o menos, yo ya voy a tener una terminación de la concentración del medicamento en sangre. El verapamilo, por lo tanto, se administran 3 veces al día, ¿sí? 80 miligramos, 3 veces al día. También se empiezan a mínimas dosis. ¿Sí? No puedo empezar con 120 miligramos 3 veces al día porque corro un riesgo mayor de que tenga un cuadro de hipotensión. Para mejorar el apego del paciente por su tratamiento, existen ya los fármacos calcio antagonistas no selectivos de liberación prolongada. Yo tengo el verapamilo en cápsulas retard de 240 miligramos, donde ese fármaco se toma una sola vez al día y se libera de manera lenta y prolongada durante el día entero, ¿ok? Justamente para tratar de facilitar el apego del paciente por su tratamiento. ¿Alguna duda sobre lo que es calcio antagonista? ¿Algo que no se logró entender, que falta repetir? Professora, sim. A senhora falou que eles não são uma droga de eleição inicial para gestante. E a senhora falou que o nome do medicamento que é, qual é mesmo? A metildopa, alguma coisa assim? Metildopa, sim. Obrigada. Alguém mais tem alguma outra dúvida? Todo ok. Vamos a hablar entonces de los beta bloqueantes ahora, ¿sí? Estos medicamentos que van a bloquear los receptores beta 1, aquellos receptores de la transmisión adrenérgica, ¿ustedes se acuerdan de la transmisión adrenérgica y colinérgica, verdad? Cuando hablamos de la colinérgica, los neurotransmisores eran la acetilcolina y la adrenérgica son las catecolaminas. Entonces, nosotros vamos a estar hablando de los fármacos que van a bloquear los receptores de esta transmisión adrenérgica. Nosotros tenemos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Como es un medicamento cardiovascular, este beta bloqueante va a estar antagonizando, bloqueando solamente el receptor beta 1, que está localizado especialmente en el corazón y en el riñón.
Entonces ahí nosotros vamos a evitar las otras reacciones adversas que tendríamos si es que, por ejemplo, se estimula o se bloquea el canal beta 2, pulmón, tracto gastrointestinal, útero, etc. Entonces es un fármaco dirigido, un fármaco selectivo para trabajar solamente en la parte cardiovascular, ¿sí? Este beta bloqueante tiene la misma característica de mi calcio antagonista, justamente por ser una droga que va a evitar esa transmisión de las catecolaminas. Aparte de tener un efecto hipotensor, también voy a tener un efecto antiarrítmico. ¿Cuál era el efecto final de las catecolaminas en el corazón? Cuando nosotros tenemos esa transmisión adrenérgica, nosotros vamos a tener una fuerza de contracción mayor, es la que le va a dar al corazón la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción, la resistencia vascular periférica, la presión arterial. Si nosotros bloqueamos esta situación, nosotros vamos a tener una disminución de la fuerza de contracción, una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la resistencia vascular periférica y va a disminuir la presión arterial. Entonces, mi beta bloqueante, aparte de ser antihipertensivo, también es antiarrítmico. Es una droga de moderada potencia, no llega a ser muy fuerte como un calcio antagonista, ¿verdad? Pero es un fármaco muy práctico para utilizar en ciertas situaciones. Tenemos muchísimos beta bloqueantes disponibles, propanolol, atenolol, timolol, sotalol, nebivolol. Yo elegí dos beta bloqueantes, los más comunes, para poder estar estudiando su farmacocinética, ¿sí? Tanto mi propanolol como mi atenolol son drogas que tienen una excreción completa a través de la orina, ¿sí? Tienen un tiempo de vida media relativamente similar de 6 horas. Entonces, yo a las 12 horas de haber administrado esa mi droga voy a tener ya una terminación de la concentración del fármaco y va a haber situaciones donde una dosis única no va a ser suficiente y voy a tener que dar dos veces al día, justamente por este tiempo de vida media que ella presenta. ¿Sí? El propanolol tiene una mayor cantidad de unión a proteína plasmática en casi un 100% y el atenolol tiene una mínima cantidad de unión a las proteínas plasmáticas. ¿Sí? Nosotros vamos a tener relativamente una distribución similar. El propanolol, por más que es una droga, Marcos tiene 180 real. Vino mi cobrador, tuve que parar un ratito. Por más que el propanolol tiene una amplia unión a las proteínas plasmáticas, ella logra distribuirse de manera bastante importante, solamente que va a demorar un poquitito más. La principal diferencia radica en la biodisponibilidad que nosotros tenemos. El propanolol tiene una biodisponibilidad mayor que el atenolol, entonces tiene una capacidad de control más fuerte, más importante que mi atenolol. Entonces, cuando nosotros querramos utilizar como antiarrítmico, el propanolol es más efectivo por ser más potente, por quedar fracción del medicamento en mayor cantidad biodisponible para ejercer su efecto. Cuando yo quiera utilizar solamente como un antihipertensivo o algún paciente que tiene una leve taquicardia, una palpitación, yo podría utilizar el atenolol, que tiene una menor biodisponibilidad, pero lo suficiente para controlar situaciones leves, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo podría estar optando por el atenolol. Cuando nosotros hablemos de antiarrítmico, van a ver cómo se utiliza mucho más el propanolol, ¿sí? Esas otras drogas ya de nueva generación como timolol, sotalol, nebivolol, obviamente ya son fármacos que van mejorando en sus perfiles farmacocinéticos, ya tienen un tiempo de vida media más prolongado, con eso ya hay una necesidad de dar solamente una vez al día y ya no hace falta ajustar la dosis, ya tienen una mayor cantidad de biodisponibilidad, entonces van mejorando en sus criterios.
¿Cuándo entonces yo puedo estar utilizando esta familia de los beta bloqueantes? Estas drogas, por ejemplo, si yo utilizo en un paciente que solamente tiene hipertensión y no tiene la frecuencia cardíaca acelerada, yo le puedo inducir a una bradiarritmia, a un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. Entonces, se sugiere utilizar la familia de los beta bloqueantes a aquel grupo de pacientes con hipertensión arterial y que sufran de palpitaciones, de taquiarritmias. Como la población joven que es hipertensa generalmente tiene como desencadenante de esa hipertensión arterial el estrés, ¿sí? Y el estrés viene todo con aquel cuadro de ansiedad y eso viene con serie de palpitaciones. Se utiliza bastante los beta bloqueantes para el manejo de pacientes jóvenes con hipertensión arterial, ¿sí? Porque el atenolol especialmente logra tener un efecto ansiolítico, ¿sí? Nosotros cuando hablemos de psicotrópicos y hablemos de ansiolíticos, vamos a ver cómo funciona el atenolol como ansiolíticos. Aparte de tener ese efecto, también controla la frecuencia cardíaca, la taquiarritmia de mi paciente y también va a poder estar controlando la presión arterial elevada, ¿sí? Bien, si yo tengo, por ejemplo, un paciente idoso con una taquicardia aparte de su hipertensión, yo también podría utilizar. Por ejemplo, tenemos pacientes que vienen a consultar y me dicen así, señoras de 60, 65 años, 70 años, me dicen así, doctora, yo tengo presión alta, estoy tomando losartán, casi todo toman losartán, ¿verdad? Pero tengo mucha palpitación y eso es algo que le molesta bastante al paciente. Por más que esté controlada la presión arterial con el losartán, nosotros necesitamos controlar esa taquiarritmia de la paciente. En ese caso se puede cambiar el antihipertensivo por un beta bloqueante, ¿verdad? Para poder seguir controlando la presión arterial y controlar esa sintomatología. Obviamente que esa taquiarritmia se va a tener que investigar, hacer un electrocardiograma y punto, ¿verdad? Pero nosotros podemos cambiar también de indicación de antihipertensivo en el caso que tengamos un adulto mayor con palpitaciones asociadas a su hipertensión. En la familia de los beta bloqueantes existe una droga permitida durante la gestación, que es el labetalol. Es la única que no produce ningún efecto adverso en el niño, ¿verdad? No se utiliza durante la lactancia, esto se puede utilizar durante la gestación. ¿Sí? Durante la lactancia ella se excreta en buena cantidad a través de la leche materna y eso puede producir una bradicardia en el bebé, entonces no se usa. Como les dije hace rato, no es nuestra droga de elección inicial, pero es la única que no produce ningún efecto adverso importante. Sí, podemos tener una disminución de la frecuencia cardíaca, pero como hay mucho riesgo en la mamá y no hay respuesta a las otras drogas, entonces esta se puede usar. Las otras drogas beta bloqueantes, atenolol, propanolol, timolol, sotalol, nemivolol, producen una alteración en el peso del bebé. Hay un retraso en el crecimiento fetal, entonces nosotros podemos tener un bebé, un recién nacido con un bajo peso para la edad gestacional si es que la mamá se trata con este medicamento. ¿Sí? No es una situación grave, ¿verdad? Pero eso puede tener complicaciones futuras. ¿En quién no deberíamos de utilizar nuestro beta bloqueantes? En pacientes que no tengan taquiarritmias porque vamos a inducir a una bradicardia. Obviamente en un paciente que esté en una hipotensión, en un paciente que esté con un fallo cardíaco, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca descompensada, o en un paciente que demuestre ser alérgico a uno de los medicamentos. En ese caso hay que cambiar de droga, ¿sí? ¿Cómo yo tengo presentado mis beta bloqueantes? El atenolol, por ejemplo, tenemos comprimidos de 25, de 50 y de 100 miligramos. Tres presentaciones. Tengo solamente atenolol y tengo el que viene asociado con diurético, con hidroclorotiazida, de 12,5 y de 25 miligramos. Cuando hablo del propanolol, yo tengo comprimidos de 40, de 80 miligramos solos o asociados a hidroclorotiazida. ¿Sí? Recordar que cuando hablo de un beta bloqueante, ¿verdad?
yo voy a iniciar dosis única. DU significa dosis única. Y si hay necesidad, nomás nosotros vamos a estar ajustando dos veces al día. Muchas veces al controlar esa palpitación, ese cuadro de ansiedad, ese ataque a arritmia, nosotros ya logramos mejorar la hipertensión arterial en el paciente y muchas veces no hay necesidad de administrar dos veces al día. Pero tener en cuenta que su tiempo de vida media es solamente 6 horas, entonces quiere decir que puede haber situaciones donde vamos a necesitar. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre lo que es beta bloqueante? ¿Todo clarito? Sumamente importante entender de estos antihipertensivos, ¿verdad? ¿Cuál es la farmacodinámica, es decir, el mecanismo de acción? ¿Cuál es el efecto final que yo voy a tener con estos medicamentos? ¿Cuáles son los fármacos que pertenecen a cada familia? Y conocer bastante bien los de utilización más frecuente, con lo que más vamos a trabajar de entrada, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones de uso? ¿Cuándo yo podría optar por un IECA y ARA2? ¿Cuándo podría optar por un calcio antagonista? ¿Cuándo me voy a decidir por un beta bloqueante, por un inhibidor de la renina? ¿Sí? Las situaciones donde son contraindicadas también, cuánto yo tendría que dar por día al paciente ese medicamento, son cosas prácticas que tendríamos que recordar de este capítulo para utilizar y poner en práctica con los pacientes. Acá yo les puse a ustedes algunas asociaciones de antihipertensivo con otro antihipertensivo, ¿verdad? Ya vimos mucho que es súper común tener un antihipertensivo en asociación con un diurético, pero nosotros también vamos a tener un antihipertensivo con otro. En el caso IECA, ARA2 y beta bloqueantes, me viene asociado con calcio antagonistas selectivos, justamente para estar agonizando el efecto uno con el otro, potencializar, ¿verdad?, el control antihipertensivo y ahí nosotros utilizar en aquellos pacientes muy rebeldes al tratamiento que no estamos logrando mejorar con las asociaciones de antihipertensivos y diuréticos. Son fármacos ya bastante potentes que generalmente se administran una sola vez al día. ¿Ok? Yo les puse acá algunas páginas donde pueden entrar a mirar para estar ampliando sus estudios. Lean cuando tengan tiempo. Y esto de antihipertensivo, como les dije, está todo dividido en nuestro Goodman. En un capítulo está solamente los que trabajan en el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? En otra parte están los que tienen efecto antiarrítmico. Entonces, tienen que leer en los distintos capítulos. Y van a llevar como tarea para que lean y procuren investigar sobre los simpaticolíticos de acción central. La próxima clase nosotros vamos a hablar de diuréticos, pero antes vamos a discutir esto, ¿sí? Pero busquen, no va a ser una tarea que yo les di como hipercolesterolemia familiar, no les pregunté en clase, pero yo puse preguntas en el examen. Esto sí vamos a usar para discutir en clase, porque en esta familia está la opción de droga inicial para las pacientes gestantes. Entonces vamos a leer. Algunas bibliografías le llaman adrenolíticos de acción central, ¿sí? Que van a cortar el efecto de la transmisión adrenérgica. Entonces vamos a leer cómo es el mecanismo de acción de estos medicamentos, la farmacocinética de dos fármacos principales de esta familia, la clonidina y la metildopa. Está el guanabenz también en esta familia, pero ya no se usa tanto. ¿Cuáles serían las indicaciones donde yo podría estar optando por estos medicamentos? ¿Por qué no usamos de entrada en todos los pacientes? ¿Verdad? ¿En qué situaciones está contraindicado? ¿Se puede mezclar con otra droga? ¿Qué puede surgir de esa interacción? ¿Cuál de ellas se puede utilizar en la gestación y la clonidina? ¿Por qué no se puede usar? ¿Qué efecto va a producir en el bebé? ¿Y en qué presentaciones nosotros tenemos la metildopa y la clonidina? ¿De cuántos miligramos hay en ampolla o solamente en comprimidos? ¿Ok? Lean con tiempito para nosotros estar discutiendo en la próxima clase. Y les puse una frase hace tiempo que no pongo más, ¿verdad? Pero esta vuelta me dio tiempo, de que cada vez está más difícil nuestro tema, cada vez se va acumulando más información y a veces queremos desistir un poco, enrabiarnos, pero hace parte del proceso.
Ustedes eligieron estudiar medicina, es tal vez una de las carreras más difíciles, pero no voy a decir la más, pero no es la más fácil. Hay muchas cosas que estudiar, todo importa porque son vidas humanas las que están en juego. Entonces realmente hay esa necesidad de que nosotros tengamos esa disciplina, ¿verdad? Para poder evoluir. Nosotros no vamos a crecer cuando las cosas sean demasiado fáciles, sino que justamente frente a las adversidades, cuando nosotros enfrentamos, estudiamos, nos aplicamos, ahí vamos a poder vencer ese desafío y vamos a salir victoriosos. ¿Ok? Bueno, gente, si no hay ninguna duda, yo me despido de ustedes. Si están estudiando por ahí y surge alguna duda, no duden en consultarme, tienen mi contacto. Vayan leyendo entonces para que no se les acumule, ¿sí? Porque ahora vamos a empezar con cardiovascular y todo va a importar. Importa muchísimo antihipertensivo, importa muchísimo antiarrítmico, vasodilatador, diurético. Son fármacos que utilizamos en demasía, en urgencias y en consultorio. Entonces, tenemos que aprender bastante bien. ¿Ok? Chao, gente, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Thank you.